Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. En el día de hoy, el Departamento de Seguridad Nacional publicó las guías para el nuevo programa de parol que va a beneficiar a los ciudadanos cubanos, también a nicaragüenses, haitianos, como ya hacía anteriormente con los venezolanos. Este nuevo programa de parol permite que ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela puedan solicitar a través de un patrocinador en los Estados Unidos un permiso de entrada que se va a tramitar de manera expedita y permitirá que vengan con un permiso de estancia de 2 años que les va a dar derecho a tener permiso de trabajo, número de seguro social y bueno, y después tramitar algún tipo de visa dentro de los Estados Unidos. En el caso de los cubanos es especialmente beneficioso porque podrán acogerse a la ley de ajuste cubano al año y un día de estar en el país. Así que en este caso queríamos explicarle en la parte de las guías el tema de los patrocinadores, que tienen algunas. Es importante que los patrocinadores en Estados Unidos, que no necesariamente tienen que ser familiares directos del beneficiario, pues tengan claro cuáles son sus responsabilidades y los requisitos para poder ser un patrocinador. Aquí les vamos a mostrar un poquito lo que dijo el Departamento de Seguridad Nacional. Que para ser un patrocinador tiene que ser un ciudadano estadounidense, residente permanente legal o tener algún tipo de estatus legal en los Estados Unidos, como estatus de protección temporal o asilo, o estar bajo parol. También puede estar una persona que esté bajo parol, puede servir como patrocinador si puede demostrar los fondos necesarios para poder sostener a un beneficiario. Tiene que aprobar una verificación de antecedentes penales y seguridad. Es un control que hace el Departamento de Seguridad Nacional sobre las personas que van a ser patrocinadores. No puede ser una amenaza para la seguridad pública o seguridad nacional. No puede estar involucrado en trata de personas o explotación, ¿no? Tiene que demostrar suficientes recursos financieros para recibir, mantener, apoyar a las personas o personas que pongan en la solicitud para ser como beneficiario, ¿no? Los patrocinadores deberán llenar un formulario con el Departamento de Seguridad Nacional, formulario I-134A, se llena por internet. No tiene costo hacer la solicitud, pero los patrocinadores deben ser capaces de recibir al beneficiario a su llegada a los Estados Unidos y transportarlo a un alojamiento inicial, garantizar que el beneficiario tenga una vivienda segura, adecuada durante la duración de su parol, en este caso la duración del parol son 2 años, y las necesidades básicas iniciales. Según corresponda, debe ayudar al beneficiario a completar la documentación necesaria para la autorización de empleo, la tarjeta de seguro social y los servicios para los que pueda ser elegible. Debe asegurarse que se satisfagan las necesidades médicas y atención médica del beneficiario durante la duración del parol. Repito, tiene que ser por 2 años. Y según corresponda, ayudar al beneficiario a acceder a la educación, a aprender inglés y asegurar un empleo e inscribir a los niños en caso de que también vengan menores de edad en la escuela. Es importante porque los patrocinadores al firmar esta solicitud y poner su nombre y pasar todo el proceso, se hacen responsables de esa persona que va a llegar, que como decía antes, no necesariamente tiene que ser un familiar directo, puede ser incluso hasta un amigo. Usted se está comprometiendo a hacerse cargo de esa persona durante su estancia en los Estados Unidos, ¿eh? Y el beneficiario no va a poder acceder a algunos tipos de asistencia pública porque en teoría debe ser el patrocinador que tiene que haber demostrado ingresos suficientes para poder cubrir esos gastos, ya sea de salud, de vivienda, de trámites que haya que hacer. Así que es importante que tengan claro esto. Las guías completas están en la página del Departamento de Seguridad Nacional. Vamos a mostrarles el enlace acá para que vean dónde es. Ahí está, es en la página de USCIS. Del gobierno y después el guión CHNV. Ahí pueden ver toda la explicación, incluso para los patrocinadores y también para los beneficiarios. Muchas gracias a todos los que se han conectado, gracias por suscribirse y los que no están suscritos, suscríbanse para más noticias.